Me enchumbé todo grabando dron. Sí, estoy en Levittown. Vine con mami a grabar, qué sé yo, a venir, a aprovechar el domingo, que yo sé que se supone que no salga. Le llegué por el último domingo de la aldea ejecutiva de la gobernadora. Ex gobernadora. Sobrado, vine a grabar, en verdad, el día ese se puso bien soleadito. Yo estaba preocupado porque pensaba que no. Y digo, break, va a salir, pero yo no vamos a tirarnos. So que nada, estoy grabando un par de videitos, en verdad están bien duros. Me gustan un montón, so de verdad espero que les guste. Cuando llegue a casa, pues hablo un poquito más de detalle del día. ¡Wow! Hola desde casa. Iba a grabar el video una vez llegara, pero en verdad estaba tan cansado del día que piché. Y pues hoy lo estoy grabando, que hoy es lunes, primer lunes del año. Pues estoy aquí. Mano, de verdad que fue una experiencia súper brutal. Haber salido ayer domingo. Que se supone que no se saliera porque por la orden ejecutiva de la gobernadora, pues tú sabes que los domingos son de cuarentena, de lockdown, ¿verdad? Como lo dicen. Pero si tuvieran toda la gente que había allí yo estaba por Levittown, la recta de Levittown, para los que son de Levittown, pues saben que pues está la recta completa, que pues yo no sé cómo se le llama como tal, pero yo digo la recta de la playa. Y pues de verdad que estuvo brutal. Fue un día súper lindo porque al principio por la mañana yo pensaba que iba a estar lloviendo. Porque empezó así, desde en casa, yo vivo en Dorado. So que cuando voy para allá, yo digo, diantre, ojalá que no se dañe el día, porque realmente no me quería quedar en casa, era como que salir. Estuvo tan brutal, el dron me lo llevé, me mojé, como vieron en el, ¿verdad? Que estaba diciendo, me mojé literalmente enfocado, ¿verdad? Mirando la pantalla en el dron en el teléfono, y de verdad que no me percaté, estaba tan cerca al mar que me enchumbé todo. Pero de verdad que fue una experiencia tan linda. Al salir un domingo, el día estaba lindo, el día estaba bello. Yo no sé por qué ellos querían, más que nada no sé por qué estaban cerrando las playas si no fueran para deporte. La playa es tan necesaria. La playa, even though que yo fui a grabar, no fui como tal pues para sentarme a mirar la playa. Pero mientras estaba grabando, mientras estaba haciendo, ¿verdad? Filmando, tomando videos y todo, volando el dron, se sentía también recibir esa brisa, ese calor del sol. Acho, no, de verdad que es tan necesario salir, envolverse en estas cosas, en la naturaleza, cualquier tipo de actividad que puedas hacer afuera, sea correr, sea dar una vuelta, como había un montón de gente por allá, de verdad que es tan necesario. Estar encerrado no es fácil. Yo dije, mira, voy a salir, pues si me paro un guardia, pues me paro, no puedo hacer nada. Pero quería salir, quería filmar, quería grabar. De verdad que es necesario despejarse, es necesario poder tomar ese tiempo para uno. Es súper lindo, súper chévere. Es algo que debemos de hacer, ¿verdad? Tomando las debidas precauciones, dado a que todavía continuamos en pandemia, tampoco, ¿verdad? Yo no estaba metido donde había mucha gente. Aprovechen, salgan, vayan a la playa, váyanse, no sé, al monte, dense un road trip, aunque ni se bajen, ni siquiera hagan ni chinchorreen, porque a lo mejor hay mucha gente y no quieren, ¿verdad?, el coronavirus y todo, pero si vas solo, súper, si vas con tu familia, amistades o quien sea, mira, ve, pero no lo dejes de hacer, no te quedes en la casa, sal. Aunque ni siquiera vayas no te vayas de road trip porque no sé, no quieres salir, pero sal de tu casa, sal de momento, mira hacia arriba, mira hacia el cielo, ve tu patio, admira, ¿verdad? Y contempla, es bueno salir, la cuarentena nos ha guardado mucho, es tiempo de poco a poco, ¿verdad? Mientras se pueda, de una manera segura, donde tú te sientas cómodo, pero mientras pueda, mientras tengas la oportunidad, aprovecha, sal. Visita, Puerto Rico es bello, hermoso, tenemos una isla bendecida, bendita, de verdad que es bellísimo. Puerto Rico tiene tanto potencial todavía, hay tanta cosa que Puerto Rico puede ser y es, y todavía lo que puede ser. Eso que de verdad los dejo con eso, les dejo aquí los primeros 30 segundos de mi video, espero que les guste, me lo gocé. Ha sido lo mejor que he podido hacer hasta el momento, lo considero como mi mejor trabajo y sé que esto nada más es el principio de los otros proyectos. Así que sin más preámbulos, que lo disfruten.